Mira. Vale. Yo lo que hago es esto. Me preparo la tierra. Y ahora ya esperar a que llegue el agua. El tiempo de riego es muy variable en función de cómo es el estado de la tierra. Si ¿Cómo ha es el estado de llovido. la tierra? Ajá. Y ahora ya. ¿Ya ha subido la Ya boya? subió la boya. Ahora tiene que llamar. Sube de repente la boya en Sí, cuanto le con llega la el primera agua, agua. con la primera agua, eso es. ¿Está llamando? Muy bien. Estamos. Entonces, esto te ahorra tiempo, dices, por las noches, sobre todo de riego Mucho tiempo. y tranquilidad, ¿no? Y al final Al también final el tiempo es dinero. el tiempo es dinero, pero también es un ahorro de agua, ¿no? Porque aquí regáis por elevación, Sí, por. sí, sí, sí. Puede ser que llegues tarde y ya sobre agua y todo eso lo pierdes. Muy bien. ¿Veis o no? Sí. Impresionante. Mira la otra. ¿Veis? Una Sí, y otra. mira. ¿Ves? Una cebolla y otra cebolla. Una y dos. Casi no las pillara la cámara. Juan, me comentabas que aquí en Fuentes de Ebro casi todo se cultiva, mucha cebolla, es muy conocida en el norte y me imagino que vendéis en muchas partes. Sí, en toda, casi toda España y Francia también algo. Holanda, comentabas también. Sí. Muy bien. El aparato este que estás utilizando para detectar los riegos, me dices que también te puede servir para cereal o para otros Sí. cultivos. Para todo, para cereal, alfalfa, que se hace mucho aquí también en Fuentes. Ajá. Para todos cultivos. Todo lo Y. que riego a manta se puede usar. Lo coloco cuando empieza a entrar el agua al campo y ya me marcho. Y Ajá. ya cuando me llama, vuelvo para quitarlo. Y el punto de colocación depende un poco de la Depende tabla, un ¿no? poco del cultivo, del tipo de tierra, del agua que entra. Eso lo tienes que valorar un poco tú. Ajá. Según. Vamos, hay que tener, conocer un poco la tierra y el cultivo. Y tratar también de poderlo recoger sin necesidad de ponerte botas de agua, ¿no? Exactamente. Ya me está llamando. Que terminamos la parte de agua. hasta ahora dices que te ahorra bastante tiempo. Sí, mucho tiempo. Yo Y. más lo valoro por el tiempo que te puede ahorrar y horas que no tienes que estar aquí esperando sin necesidad. Desde luego. Tienes también la ventaja de que cuando no lo utilizas en la para riego, siempre lo puedes desmontar y llevártelo a la nave para que te haga vigilancia. Ajá. Otros trabajos y te vas tranquilo a hacer otros trabajos porque sabes que esto está vigilado. Claro. Pero eso es. Y bueno, y las noches. Para noches sirve bastante. ¿Antes te quedabas cerca de la tabla por la noche No, o? esperando que se terminara para cambiar el agua. Todavía me imagino que en este caso estáis regando por elevación y es un caudal de riego más o menos constante, ¿verdad? Sí, pero hay otras zonas que no, que puede variar mucho el caudal y entonces Con lo cual la irregularidad en los tiempos todavía será mayor que aquí. el tiempo varía bastante. Ajá. ¿Lo ves sencillo de manejo para Sí, colocarlo? es muy simple. No tiene Meter el ningún sereno problema. y Está muy clavado en la atornillarla tierra. y simplemente clavaron la tierra con la poza que has hecho con la zaga. Que en un campo que a lo mejor incluso sin hacer el agujero también funcionaría. Pero más seguro, es más seguro que hacer Hacerle. un hacer un pocillo. Ponemos el aparato aquí antes de llegar al final para que te dé tiempo a venir a quitarlo. No lo vas a poner en la punta del todo. Y eso lo tienes más o menos calculado, ¿no? Dependiendo de la tabla. ¿Esa tabla cuánto tiempo le cuesta regarse?
de 4 a 5 horas. Joder. Tiene 500 metros de longitud, me has dicho. Pues nada, lo clavas y a esperar. A esperar que llegue la. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship, babe.